Y los menores presuntamente abusados por personal de un kinder en San Juan de Aragón, en la alcaldía de Gustavo Amadero, narraron a sus padres cómo sus agresores los dormían en una bodega. Una información de Elizabeth Mávil. Los niños dicen que tomaban refresquito y les daba sueño, se dormían. De ahí pues los niños ya no son conscientes obviamente de qué pasaba. Se despertaban y los mandaban a su salón de clases. Según las entrevistas con menores y padres de familia del kinder Marcelino de Champañat, hay dos personas relacionadas directamente con los abusos en el plantel. Se han presentado 25 denuncias de manera formal. En estas denuncias se presume de dos probables responsables, uno de nombre Ramón Morales Jacobo, que es personal administrativo de la SEP, el segundo Raúl Moreno Ochoa, profesor de educación física. La SEP reiteró que fueron separados de sus cargos. Este maestro tiene 28 años en la Secretaría de Educación Pública, él es un asesor técnico que está en apoyo con una supervisora de zona. La oficina de la supervisora de zona está dentro del jardín de niños, pero él no tiene el contacto directo con los alumnos. Él no tiene por qué estar frente a grupo. Yo tengo a mi hija en la sección 7, en el kinder, y él fue maestro en esa escuela hace 2 años. ¿Maestro? Sí. Bueno, les daba computación a las niñas. Yo nada más oí que habían dicho que estaba en otro kinder que se llamaba Tijoli, que de ahí lo corrieron. Y vino a dar aquí. Del maestro de educación física, tengo entendido que este maestro es un maestro joven y que tiene 2 o 3 años con nosotros. Lo que solicitamos es que se lleven a comparecer a todo el personal que estuvo laborando en el plantel y que caigan quien tenga que caer. Esta madrugada la PGR concluyó un cateo dentro del kinder. Salieron del lugar con bolsas, cajas y mochilas. Los padres denuncian que desde el fin de semana las instalaciones habían sido modificadas por las autoridades de la escuela. Era un salón, salón, y la dirección estaba del otro lado. Todo cambiaron, como estaba, no estaba así. Se simularon que aquí siempre fue la dirección. Sí, y no es cierto. Bueno, y también fue detenido en el Estado de México Ramón Morales Jacobo, justamente el presunto acusado de los abusos y asesor técnico de la supervisora de la zona de la SEP. Elementos de la PGR cumplimentaron esta noche la orden de aprehensión y ya están buscando a otro implicado.